se va. Queda un espacio vacío. Ay, 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 que no lo puede llenar. Ahí la llegada de otro amigo. ¡Ay, qué lindo! Y cuando un amigo se va. Eso. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, tan lindo! Vamos, abrazo. No llores, viejo. Damos un abrazo, nosotros somos de la misma provincia, pero esa mariconería del micrófono. Ah, supera eso, oíste, supera eso. ¿De dónde eres? Yo soy de Perico y le de Calimete. De Calimete, Calimete. Mira, para creer en ti, para que se te quite toda la normalidad. Después, esa. Si no, no voy a poder hacer. Tírate ahí, como tú te tiras ahí. Explica. Oye, como siempre hago lo mal, ¿eh? Ahí canta ahora. Cuando un amigo se va. Y queda un espacio vacío. Ay, ay, ay. Ay, que no lo puede ir. Todo se supera. Ay, y la llegada de otro amigo. Igual a Gaviña. Ven acá, que todo el mundo cerruchando piso aquí. Tú eres carpintero. ¿Cuál es el amigo que se va? Lo llama el Colorado. ¿Cuál es el amigo que se va? Ah, no, la vieja también está hablando. Carlucho dice, me encontré con la vieja esa de afuera. Ey. La vieja que tiene pelo en el pecho. Hábleme claro. Mira, hábleme claro que me pito el sombrero. No quiero ninguna jodedera con el amigo mío. Y ningún amigo mío se va, para que lo sepa. El gordo persiste con la salud de mi amigo no se juega. Pero la vieja pelúa esa. Ah, pero cuidado que es brujera. ¿Sí? ¿Tú sabes de eso? No, yo no. Lo igual que yo. Sí, pero yo de brujería. ¿A qué te hacían a ti con el chiquito? ¿Te tiraban las cartas? No. Eso es mariconería. Yo lo único que he hecho de ese tipo de cosas en mi vida. Papi, esa mierda ya. Lo único que he hecho es jugar a la Ouija. A la Ouija. Oye, se rió y me escupió. Hasta aquí. Coño. Tengo proyectiles de largo alcance. Sí. Ven acá, la Ouija, ¿qué es eso? La Ouija ahí, de pobre, empieza a mover así y todo el mundo piensa. Eso es secundango. Que está flotando y mentira, la está moviendo el hijo puta que está enfrente de ti, que está haciendo las letras. Con un imán por abajo. Claro. Ah, claro, ya años. Por eso yo creo nada más en la religión yoruba. ¿Y usted es nuevo aquí? Urbana Suayo, Moneda La Guara. Ah, mira cómo está. Mamangué en agua. Todo el mundo entra en la mira, mira cómo se pone rojo. Bueno, morado. Es morado, sí, de ahí para arriba con rojo es morado. La hija mía pinta y mezcla los colores y es morado. Déjame preguntarle algo, ¿cómo es tu nombre? ¿Camilo? Es Camilo, sí. Vamos, que te veo con el sombrero ese ya. Aquí te eché. Mira, oye, y Loelio, para servirle. Y Loelio, ¿usted? ¿Usted es matanza también? Claro, padre. Oye, igual que yo. Los Murinos, somos yo Murinos. Los Murinos, claro. Tú sabes que a lo mejor te conoce la familia mía allá. Tú eres de Calimete, yo soy de Perico. Los Servilios de las Mercedes Junior. ¿Y tú estudiaste en Aguay Grande? Escúchame, los Servilios. ¿Estudiaste en Aguay Grande? No. J10, mira que yo. Ahí. Ahí fue donde el tubo, la bañadera, se dobló. No, yo estudié en Cárdenas, porque mi mamá, o sea, nosotros somos de Calimete, pero mi mamá iba a vender merenguito a una escuela en Cárdenas. Ah, está bien. Y ahí esa misma escuela me dejó ahí estudié. Qué bueno. Y ahí estudié, bueno, clarinete. Una semana nada más. ¿La sinfónica? No, una semana me botaron. Porque sopló mucho. Me sacaron de ahí porque me dijeron, lo tuyo es el coro. Ahí vamos yo y... ¿Qué pasa ahí? Y la prima mía, Perionia, que... Oye, esa... Esa Perionia la larga... ¿Qué tocaba ella? ¿Eh? ¿Qué tocaba ella? ¿Ella? Filarmónica. Siempre ¡Ostra! Pasó. Metiéndole la boca a la filarmónica. Oye, ¿usted le puede dar un carlatón de la batería? ¿Qué tú le dices? ¡A Cere! Mira, voy a tocar con otra gente, veo, para allá. Está ahí, coño, dándole la mierda esa. Imagina tú, la gente está... ¿Hace cuánto no toques este hombre? Extrañando al gordo, la gente está extrañando al gordo. Lo último que hizo fue grabar con el Bamba y ya, para, yo sé. No, y lo dejó enganchado, no va, finalmente no va. No va. Bueno, oye, tú sabes que ese pueblo, nosotros un pueblo de gente grande. Sí, claro, sí. Gente que se superan. Que se superan. Mira, de manera de quererte, naranja. ¿Qué manera? Ah, no. Ya. ¿Eh? Recoger naranjas en Guay Grande, muchacho. ¿Usted era? La papa. La papa, claro. La piña también. Oye, yo no puedo usted. Oye, y, muchacho, el Amaliche.
Yo no quiero hablar de eso porque aquí hay mucha burumba. Yo me enteré porque yo estaba viendo los programas estos días. Yo... Si yo me entero, si yo me entero que alguien le está echando brujería al gordo, esto va a terminar mal, para que lo sepa. Oye, no, eso vamos a Adrián Fish, comprar un paco y ya. Vale. Déjame hacer una pregunta, ¿dónde está metido él, hijo? Porque hace rato no lo veo y yo estaba viendo el show de ayer y el de antier y vi dos tipos ahí haciendo, ahí donde tú estás, ahí haciendo ridículo igual que tú así. Y óyeme. Eso suele pasar. Y oye, yo haciendo mi guardia, porque estoy ahora haciendo de security, porque como estoy con el lío de la voz ahora recuperándome, porque cogí la influenza A. Ajá. Entonces me jodí. Y estaba viendo, entonces veo que no está, que dice que te enfermo. Sí, no. Mira, yo no quiero hablar de eso porque en monasterio este, en monasterio este se le dicen a los feligreses que no hablen de las cosas que no pueden hablar. Bueno, yo aquí. Tú sabes que. Usted traiga soluciones. Yo, claro. Aquí no hay problema. Yo siempre traigo jama. Si aquí hay problema, traiga soluciones. Jama no. Ahora no hace falta jama. Falta medicina, por ejemplo. Bueno, coño, mira, eso mismo vine yo. Mira. ¿Qué trajiste? Aquí le traje Claritín. Míralo aquí. Ah, yo trabajé con ella. Claritín, Claritín. No, ese, no, ese Charitín. Ah. ¿Está viva? No sé, no quiero meterme en eso. ¿De verdad? Ajá. Y empezó siendo un programa con, bueno, ese programa, Martiel, que lo veía. ¿Eh? María Lagajar y esa gente. Tiene Claritín. Ahí le trae, así, así. ¿Qué más trajiste ahí? Le traje también esto. Mira, esto es buenísimo para esto, porque esto es el col. ¿Todo esto es para el gordo? Esto, para que se lo tome cada 3 horas. El Claritín, 1 al día. Ajá. Le traje espadrapo. Ah, coño, espadrapo. Pues, ven acá, atiéndeme. Usted no trajo, no sé, una aguja, un dedal, sí, y un hilo. ¿Trajiste del azul o de la blanca? O un botón nuevo, que mira, mira, mira cómo tiene la barriga esa. Mira que yo... Usted está explotando mierda adentro. Mira. ¡Eli! Sigue sacando cosas ahí. Elizabeth, mira, mira. Esto es una jeringuilla. Jeringuilla. Por si algo hay que inyectarle algo. No, esto está esterilizado, esto no acá tiene nada, ni invento ninguno. Oye, si lo que tengo yo aquí es... Ven mira acá. ¡Saca la blanca! Turunda, traje, eso es turunda. Le traje esto. ¿Turunda o torunda? Esto, ¿cómo se dice? Para que... Eso te lo pones aquí, mira. Eso se lo ponen a los muertos. Y entonces... ¡No! ¡Oh, oh, oh! Espérate, veo. Por el catarro... Para que suelte la flema por el otro lado. Mira que yo he visto muerto con eso, con eso así. Ahí está. Aquí tengo también. A ver. Esto. Que es más gasa. ¿Gasa? Ah, no, esto es gasa y esto es Jordania. Esto es Jordania. Entonces. Mira, oye, a ese gordo yo lo quiero. Te lo digo, ¿verdad? Menos mal que te limpiaste. Esto es multimen, porque multimen lo veo un poco flojo. Ah, eso está bueno. ¿Entiendes? Eso es testosterona, para que le crezca la teta. Mira. Eso es cada 3 horas. Este, la cápsula by Mon Everyday. Esto lo dijo, la pastilla te lo dice, Everyday. Todos los días tiene que sonarse eso. Menos mal. Esto, acetaminofén. Esto tiene que meterse para la fiebre. Te digo, porque, a ver, eso hay aquí. A mí me ponía una gasa con alcohol y abajo los brazos me ponía. Déjame hacerte una pregunta ahí. ¿Usted registró la mochila pillín? Dígame la verdad. Esto aquí es. Esta medicina es Fernando... ¡Haga caso! Eso es lo que me resuelve a mí, al Iván y a la Sarita. Azulita. Eso es para cuando termine el catarro, le levante el niño. Para que bote todo. Pero eso no hace falta, porque él tiene máximo. Ah, menos mal. Menos mal. Máximo. Tu amigo, las 24, oye, cállese, veo. Tu amigo, las 24 horas. Ahí está Máximo ayudando siempre y a él lo va a ayudar. Esto es por si le mandan a hacer un análisis de ese fecal para ver si tiene otra cosa. Coge, mira. Mira, vamos a hacer un a traqueteo, ver, un cambio. A ver. Yo le doy esto y usted me deja con todo eso y se lo mando al gordo. Pues tú te lo sonaste, está vacío. Entonces, me queda esto. Ah, sí. Para que tú sabes. Y pasése la prueba del COVID. Del COVID y esas cosas. María, mira que hay. Esto, más importante. Esto. Pinza. Esta pinza. Esta pinza, te voy a decir la verdad. Esto tiene que cuidármelo. Tiene que decírselo. Porque esta pinza. Esta pinza. Póngalo oxígeno, que no tiene aire. Esta pinza es heredada por mi padre, Servilio. Esta pinza, mi padre, antes de morir. En su lecho de muerte estaba todo el mundo alrededor de la cama. Ajá. Y dijo, sepárense. Y me dijo, Obedecio, acércate.
¿Metió la pinza? No, se metió la mano. Ajá. Y sacó la pinza. En la pinza, quería. Y sacó la pinza. Y me dijo, conserva esto como si fuera oro. ¡Huela! Ahí está. Esta crema es para los pelados de las nalgas. Para las espejeras. Para las espejeras, porque para tú no sabes si. Porque todos esos catarros sí, aflojan. Sí. No, y la gente le da por no bañarse. Aflojan. Oye, lo más importante ahí. Y lo más importante. Cuidado. Profundamente mi vida. El libro de buzo que vino la otra vez, para que lo pa que lea. Para que lo lea. Sí, este libro tiene muchas historias. Y eso es muy importante para eso también. Mire, ¿sabes qué? Y bueno, ya. Me voy a invitar mañana, porque usted. ¿A dónde? ¿A comer? Usted. No, 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 a comer. ¿Y por qué usted hace así como si yo me hubiera hecho las tetas? Porque usted. Porque hablar de un amigo mío que se llama José Gol, cuando hace así es hablar de él. Yo lo voy a invitar mañana que usted haga este show, porque usted se lo merece. Porque el único que ha cuidado al gordo aquí. Era usted. Pero espérate, ¿tú crees que sea? Espérate, ¿tú crees que sea posible? Te voy a reventar. El único en este show. Con todos estos medicamentos. Ya cuidado, gordo, de verdad. Porque todo el mundo viene aquí a darle bateo, a pedirle dinero, carro. ¿Y usted cree que yo pueda hacer el show? A decirle que hay brujería aquí. A hablarle de la familia de Zimbabue. El único que lo tiene, lo está cuidando de verdad es usted. Usted se merece mañana un show como ¿Y, este. ¿Y eso lo pagan? Eso lo hablamos después. ¿Ustedes están pagando más? No. Eso está jodido aquí, ¿viste? ¿Por qué? Usted ni pida. Le voy a dar la posibilidad a ver si lo llaman de otro canal. Pero mira, si, espérate, un momentito. Lo puede llamar de otro canal que está empezando. Todo eso, espérate. ¿Usted lo pagó? Ustedes están locos por tocar, vayan a hacer sopa para un restaurante. Todo eso vendido. ¿Eh? Ah, porque tú crees que eso es regalado. Ah, no. Usted váyase ahora mismo para el carajo de aquí. Ah, no, váyase. Usted es un descarado, no, recorre. No, la medicina. ¿Sabes?